been quite a journey, you know. Yo pienso que tantos años buscando y deseando el momento, ya se ha llegado, ¿verdad? Dentro de una oración dedicada a Dios, se realizó algo hermoso en mi vida, donde Dios me ha regalado a una persona como Sandy, donde la ha puesto en mi camino, en el sentido donde los dos caminamos en un caminar con un mismo propósito. Nuestro propósito es hacer su voluntad y poder agradarle en todas nuestras acciones y manera de ser. Y pues es una bendición, más que nada, un gozo y una alegría que brota del corazón, de saber que me ha encontrado con la persona ideal para mí. Si Dios me dio este amor es porque sabe que voy a amarte hasta el día que muera, para secar tu llanto si estás triste, para bajar del cielo las estrellas. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, dime que sí, que estoy dispuesto a dar todo por ti. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, ¿qué importa ya? Que venga lo que tenga que venir. Si estás aquí y Dios me dio este amor para vivir un día de lluvia, iluminar tu noche oscura y ganar más de mil guerras junto a ti. Cuánto te amo, fuiste hecha para mí. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, dime que sí. Te pedí con mi fuerza al universo, te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte. Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama. Te soñé, presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. ¿Feliz y nervioso? Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo admitir que aunque fuera una locura, no dudaba. Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba. Y ahora que estás aquí, veo el amor convertido en ti. Encontré al final de la escalera, en la guerra de mi vida, tú habías sido mi bandera. Te encontré, presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el
esperaba. Puedo admitir que aunque fuera una locura, no dudaba. Sí, 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 en mi corazón tu espacio yo guardaba. Y ahora que estés aquí. Pues me siento contento porque se llegó este día especial para mi hija. Y la veo muy feliz y eso nos hace feliz a nosotros también. Gracias. Muy orgullosa de mi hija, de ver de que irá al altar vestida de blanco. Y pues muy contenta por ella, que sea muy feliz. Y le quiero dar gracias a mi hija por darnos ese privilegio de respetarnos. Siempre. Sí, 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 en mi corazón tu espacio yo guardaba. Y ahora que estés aquí, yeah. Y ahora que estés aquí, veo el amor convertido.
hermanos, buenas tardes. Vamos a celebrar esta Eucaristía en donde hoy estos hermanos nuestros, Jesús Munguía y Santi Zamudio, han decidido unir sus vidas. Casarse, hermanos, es invitar a Dios a ser parte de nuestro vivir. Hoy estamos siendo ustedes que los conocen, ustedes que han visto su caminar, ustedes que son sus amigos, su familia, ustedes que conocen sus penas, sus alegrías, los quieren acompañar también en este paso que necesitan. Por eso sería muy bueno, hermanos, que dejáramos afuera las preocupaciones y nos concentráramos en este momento en pedirle a buen Dios las gracias y bendiciones para el estado de vida de nuestros hermanos que quieren precisamente hacer realidad, conscientes de que todos somos pecadores. En el momento de silencio le pedimos a nuestro Señor perdón de nuestras faltas. Apiádate, Señor, de nosotros, que si dicen ustedes, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, lleve a la vida eterna. Amén.
No se dejen engañar por falsas razones. Todo esto atrae la ira de Dios sobre los que se resisten obedeciendo. Antes, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz del Señor. Vivan como hijos de la luz. Sepan discernir lo que le agrada al Señor y no participen de las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, pónganlas en evidencia. Sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe de amar a su mujer como a sí mismo. Palabra de Dios. Tres días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado el vino. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que les diga. Había allí seis recipientes de piedra, de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús les dijo: llenen de agua estos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenlo al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que los sirvientes sí lo sabían. Les dijo: todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, se les da el de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino hasta para el final. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buen asiento. Hace mucho tiempo me encontré una historia muy pequeña de un escritor llamado Franz Kafka, en donde dice que un día que él pasó
Sin embargo, le dijo que el día de mañana podría venir, reunirse y buscar a la niña. Y resulta de que otro día se volvieron a ver la niña y Frank Kafka, y lógicamente que la niña no apareció. Pero Frank Kafka sacó una carta en donde se la dio a la niña y le dijo: vi a tu muñeca y me dejó esta carta para ti. En ella, más o menos, palabras más, palabras menos, decía a la muñeca que se había ido de viaje, porque quería conocer el mundo, porque quería conocer tantas situaciones que llenaba. Y le dijo a la pequeña: no llores, porque algún día voy a morir. Así sucedió, y después de algún tiempo, Frank Kafka le entregó a la pequeña una muñeca diferente. La vio la niña diferente. Y le dijo: es que esta no es mi muñeca. Dijo: sí lo es. Lo que pasa es que el viaje cambia las personas. Aquella niña se quedó con aquella muñeca muy ilusionada de que aquella muñeca hubiera recorrido el mundo. Los años pasaban y un día, cuando ya aquella niña se hizo adulta, encontró en el bolsillo de la muñeca una pequeña carta que nunca se devolvió. La abrió y decía una frase de palabras más, palabras menos, así: puede ser, dice, que en la vida algunas cosas no lleguen, ¿no? Pero siempre recibirás el amor de una manera diferente. Y esto lo traigo a colación porque el ser humano viene a aprender más de su vida. Toda la historia del ser humano se resume en que ame, en que la persona se dé cuenta de por qué está aquí, de por qué tiene padres, de por qué tiene hermanos, de por qué hace amigos, de por qué hace una carrera, de por qué finca una casa. Toda es una experiencia siempre del mundo. Y pudiéramos decir que, como en esa novita, quizás el amor nosotros no nos hemos dado cuenta, pero el amor que nosotros vamos repartiendo lo recibimos muchas veces de manera diferente. Quizás ustedes tenían en el pensamiento y así que se van a conocer. ¿Sí? Pues, ¿quién será? Y sin embargo, o sea, se dio. ¿Cuántas personas así estaban? Yo tenía un compañero que estaba estudiando medicina y se salió de la carrera porque se metió a estudiar veterinaria. Le decíamos: ¿por qué te vas a la veterinaria? Pues nomás es que yo siento que no tengo vocación de médico. ¿Cuál? Y ahí me llamaron. Me llamó la atención. Cambió el rumbo de su vida. Y es que si nosotros nos damos cuenta de que la experiencia de amor tiene que invadir el corazón del ser humano, entonces, ¿por qué muchas veces nosotros se lo pedimos? Hoy, por ejemplo, estamos celebrando el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí? Todos estamos muy contentos y brinque, y aplauso, y aplauso. Bien, hermanos, delante de todos ustedes son los que van a necesitar este sagrado don del Santo. Y a partir de aquí, se transforma, se da uno la oportunidad de empezar un camino diferente, como diría el Papa, cristificarse. Tiene que vivir Cristo con ustedes. Y yo desde ahorita les digo: bueno, no la vean fácil, no la vean fácil. ¿Eh? Y muchos dicen: ah, pues yo voy a hablar a mi mamá, a mi papá. De veras, pongan que cada quien escriba un libro. Díganme ahí un sí, sin piedad, aquí lo que nos pasa, ¿verdad? Espero que su casa no vaya a ser la triple A, que me recuerda la lucha libre, lucharán a los tres sin límite de tiempo. Búsquense, dialoguen, platiquen, tengan un proyecto. Yes.
eso es que muchos son el Espíritu que Dios nos da es para que nosotros seamos testigos de Él, de su presencia. Háblenos del amor que Dios les ha dado en cada uno de nosotros. Porque vuelvo a decir, no es más. Y bien, el demonio les va a poner todas las zancadillas. Para que se convierta en un alma en nosotros. Por eso, hermanos, hoy, con este sencillo rito, pedimos a Dios su presencia en ustedes. Que así como un día los hizo que se conocieran, que así como un día los hizo pensar en este momento, quizás, que así como fueron cada una de las personas y dijeron: quiero que tú seas mi padre, que me diste, que tú seas mi madre, que esto sea, que con esa emoción, me salió una oportunidad y que en ningún momento te desanimes por la situación que es en nosotros, sino más bien siempre piensa que el Espíritu de Dios está con nosotros, nos ha unido y sobre todo en la creencia que este momento se le ocurrió para siempre, para siempre. Por eso es que el sacramento no termina hasta que la mano no se para, para que abarque, después allá en el entonces, ¿está de acuerdo? Muy bien, y cuando había dos veces ese momento, los dos nabas, los hijos, y los nabas, a ver. Segundo, han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione. Sí. Sí. ¿Están dispuestos a hacerse fieles en su matrimonio durante toda su vida? Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable amorosamente a sus hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí. Si así están dispuestos, pongan sus manos, ¿dónde está la palabra de Dios ahí? Vean. Y manifiesten así este consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Ya, ya ven mucho. ¿No se habían casado otra vez? No. Bueno, ya, entonces pues véanse, porque los quieren casar con el padre. ¿Me vas a decir tú? Yo, Jesús. Jesús, perdón, estando casado. Te acepto a ti, Sandy. Te acepto a ti, Sandy. Como mi esposa. Como mi esposa. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. En las alegrías y en las penas. En las alegrías y en las penas. Y amarte y respetarte. Y amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Así es, Dios, Dios, Dios. Como mi esposo. Como mi esposo. Y prometo serte fiel. Prometo serte fiel. En las alegrías y en las penas. En las alegrías y en las penas. En la salud y en la enfermedad. La salud y la enfermedad. Y amarte y respetarte. Y respetarte. Todos los días de mi vida. Todos los días. Que el Señor confirme en su bondad este consentimiento que se han manifestado y cumpla en ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe del hombre. Y los anillos de las arras.
¿Estás tú seguro de que Sandy es la mujer de tus sueños? ¿Sí? Bueno, pues voy a hacer todo. Sandy, ¿estás tú consciente de que el amor, el chico de tu vida, es Jesús? ¿Sí? Seguro, pues las aguas están escasas. Ahora los dos voy a pedir que se limpien aquí, por favor. Por favor. Para la reunión de estos nuevos esposos, Sandy y Jesús un día llegue a ser para todos signo vivo de amor de Jesús por tu iglesia. Roguemos al Señor. Escúchanos. Para que vivan siempre en la fidelidad que hoy se ha prometido y su amor no decaiga nunca. Roguemos al Señor. Escúchanos. Para que su matrimonio sea enriquecido con una descendencia feliz, que sea alegría para el mundo y gozo para su hogar. Roguemos al Señor. Escúchanos. Para que tus padres, familiares y amigos de los nuevos esposos participen de su felicidad y los difuntos que ellos amaban gocen de la felicidad del reino de Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos. Para que el Señor, en su gran misericordia, bendiga a su iglesia, santifique a sus ministros, sea ayuda de los que sufren, llene el mundo entero de sus dones. Roguemos al Señor. En silencio pongamos en las manos de nuestro Señor esa intención que guardamos en el corazón, confiando en que Él nos escucha y atiende a nuestra súplica. Roguemos al Señor. Escúchanos. Dios Todopoderoso, que desde el principio del mundo santificaste la unión matrimonial, escucha nuestra oración y haz que estos nuevos esposos consigan con abundancia los bienes que para ellos hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este domingo tenemos que hacer nuestra profesión. Ahí es donde está, pregunta. ¿Creen ustedes en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, sí, creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, que padeció por nosotros, que resucitó de entre los muertos, que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? Sí, sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección, en la carne y en la vida eterna? Sí, sí, creo. Levanten su mano derecha y digan conmigo: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos y profesamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomemos asiento, vamos a iniciar. Thank you.
sacrificio en ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada, y ya que eres el autor de ella, sé también su protector y su guía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz, hiciste más fuerte la alianza nupcial, para que aumenten los hijos de tu adopción con esta fecundidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable, que por medio del nacimiento de los niños adornas la tierra, y al hacerlo renacer por el bautismo, haces crecer a tu iglesia por Cristo, Señor nuestro. Por él, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo, en que la efusión de tu Espíritu Santo ha hecho días. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Jesús, María y Sandy, Samuel, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, Iglesia Doméstica y Sacramento del Amor, y concédele que la gracia de este día se prolongue a lo largo de todo su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos en la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así como María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos contigo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Siempre con él.
sí. Amén. Y que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con todo su espíritu. Hermano, manifestamos nuestro signo de paz. Este es Cristo Jesús, este es el Cordero de Dios, este que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la banqueta del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Los esposos que están con toda la cuerpo de Cristo, para que nos ubiquemos en eso. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Thank you.
Lo que alguna vez soñaba, lo que yo me imaginaba, lo que le pedí al Señor en un amor, no se compara con lo que vivimos vos y yo, no se compara. Un cuento de hadas, una historia de princesas o el mejor final feliz que se escribió, no se comparan con lo que vivimos vos y yo, no se comparan. Regalo
cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios, porque sos vos una prueba de su amor. Felices, y aun si se pone difícil, yo prometo siempre amarte y serte fiel. Juntos iremos de la mano hacia el cielo, vos y yo, juntos iremos. Regalo del cielo, te pedí con mi fuerza al universo, te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte. Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama. Te soñé, presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo admitir que aunque fuera una locura, no dudaba. Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba. Y ahora que estás aquí,